Buenos días, me acompaña don Elvin Dubón, él es dirigente del transporte que cubre en la ruta de San Pedro Sula hacia el occidente del país. Y es que, Francis y televidentes, ustedes han escuchado que la carretera está en reparación y enhorabuena porque se necesitaba que esa carretera estuviera en reparación. Pero hay una mala planificación en la reconstrucción de esa carretera. Hay una parte que la están trabajando, dejan kilómetros sin trabajar, hay otra parte que están trabajando y están provocando filas de vehículos, esperas de que van con suerte entre 2 y 3 horas mínimo. Lo máximo, de acuerdo a lo que nos han dicho, son hasta 6 horas. Ustedes están preocupados porque les ha caído en un 40% ya prácticamente sus ingresos a raíz de esto. Que enhorabuena, ya era tiempo que se tomara en cuenta esta carretera, pero están trabajando mal, muy mal planificado todo. Así es, muy mal planificado, y nosotros realmente pues le agradecemos a la presidenta pues que ha tomado la iniciativa de arreglarnos esa carretera occidente que ha tenido como 24 años más, de no, nadie le había puesto atención, ella pues le agradecemos antemano. Pero sí, realmente nosotros ahorita como usuarios, como dueños de transporte, nosotros realmente a los que nosotros servimos al pueblo, que ese pueblo que viene aquí a hacer sus diligencias, ahorita nosotros tenemos gran dificultad para poder venir. Es más, nosotros trabajamos con horarios y no hemos podido cumplir a la ciudadanía, a nuestros usuarios, el poder darle un buen servicio. ¿Por qué? Porque tenemos a veces carros atorados 4 horas en un retén, 3 horas en otro, 2 horas en otro. A veces hemos tenido hasta problemas con personas que vienen de tercera edad, que a veces hasta se siente que desmayar en ese gran sol que a veces se encuentra en ese camino. No les queda otra alternativa que ustedes irse a un paro, porque esta mala planificación de parte de las compañías que están trabajando está provocando estos atrasos en el transporte. Pues realmente no queremos hacer un paro, porque al final eso no es nuestra intención. Ahorita lo que puede, por inercia, lo que puede estar, va a suceder es que nosotros vamos a poder estacionar, porque realmente ni los gastos estamos haciendo, porque la gente no sale, la gente sabe que si viene a San Pedro Sula, pues ya no va a poder, ya no dice, no, ¿a qué voy a ir? Dice, con el tramo así malo. Entonces nosotros realmente estamos viendo eso también, ese gran problema. Entonces nosotros por inercia los vamos a tener que estacionar. Nosotros lo que estamos pidiendo, en otras palabras, es un paro entonces. Pues sí, un paro. Toma de carretera no es un paro prácticamente, porque al final queremos pues que las autoridades permitentes que nos escuchen. Por eso venimos a hoy, a este día, pues a clamar, a decir este gran problema que nosotros tenemos, que hemos estado, como dicen, sujetos, pero porque queremos un bien, pero realmente ya no podemos con tanto. Es el problema, don Elvin, y mire, Francis, y me confirma Julio, por favor, con los videos de apoyo. O sea, el problema es, se está reparando aquí de la caseta de peaje salida de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa y al occidente, ampliando esa trocha. Así es. Eso está provocando serios problemas en horas de la tarde aquí en San Pedro Sula. Francis y televidente, adelante, ya cuando uno va adentro en la carretera, hay otra empresa que está trabajando. Ese ya provoca un paro, o sea, provoca que se queden ahí estacionados varias horas. Más adelante, cuando ustedes avanzan, se encuentran allá otra compañía trabajando. O sea, lo que queda demostrado es que es una mala planificación, porque deberían de ir primer punto, segundo punto y tercer punto. Así es. Claro, porque recuerden que el lado occidente es una trecha, es una de las cosas que donde más se trabaja en el país. Es donde más se sale que gente a trabajar, maquilas, no solamente maquilas, productos que viene de Guatemala. Esa es la trocha más congestionada que se puede ver en el país. Eso como dicen, la zona de occidente es una zona productiva. Y realmente, pues como le digo, yo... lo que estamos viendo nosotros es la planificación, que nos ayuden a planificar mejor, que estas compañías que tomen en cuenta que realmente hay gente que también está trabajando, que buscar la alternativa, por lo menos trabajar de noche, porque de noche no están trabajando, no sé por qué, pero debería, porque al final es una zona muy transitada, que tienen que haber alternativas. Bueno, de eso se trata.
Por eso don Elvin y los dirigentes del transporte han buscado noticieros hoy mismo y HRN, La Voz de Honduras. Señores del gobierno, señores de las empresas de construcción que están en este tramo carretero, busquen las alternativas. Se necesita la carretera, estamos de acuerdo, pero también se necesita que ellos trabajen. O sea, ahorita, ¿cuántos buses están trabajando? Antes trabajaban cuántos y ahora cuántos tienen trabajando. Hay un alrededor de Occidente, de decir una pequeña parte, estamos hablando de 100 buses y ahorita solamente se están trabajando con la mitad, ya que no podemos cubrir el horario porque al final los carros que vienen a hacer 4 o 5 horas de camino, entonces ya no se puede trabajar. Y es una de las cosas que más nos preocupa a nosotros, que debemos estar dejando de servir a las personas como se debe, porque las personas se merecen un servicio de transporte como debe ser. Nosotros como Occidente siempre nos hemos calificado como unas personas serviciales en el sentido a las personas. Nosotros a nuestros usuarios siempre le damos un buen servicio. Eso nos caracteriza a los de Occidente, a los que somos de Santa Bárbara y de Copán. Pero bueno, gobierno y compañías, busquen las alternativas. Se necesita que todo el mundo esté trabajando, que ustedes estén trabajando en la construcción, pero busquen esas alternativas, porque la gente ya no aguanta. Cuatro. Francis, a mí me han llamado mis familiares de Copán y me han dicho, si vas a venir a Santa Rosa de Copán, salí de madrugada para que no tengas atrasos, porque se esperan hasta 4 y 6 horas. Francis, viene Semana Santa, la gente de Occidente en el turismo va a perder mucho porque no van a poder transitar por este problema que don Elvin Dubón aquí en Noticieros hoy mismo está dando a conocer. Ahí queda, Francis, para que el gobierno tome las medidas con las empresas de construcción, con usted.